No, es que a Steffi nunca le falta el respeto ni le he dicho nada. No, no, el falta de respeto, o sea, no, nada que ver. Le ha coqueteado. No, no, ella no, porque ella es una persona súper... Listo nomás. Dicho que me ha faltado el respeto, ¿no? No, no, el respeto no. Nadie ha dicho eso. Eso no tiene nada que ver. Una vez me dijo, ay, qué lástima que tengas novio. Eso. Sí, pero... Así me dijo. ¿Sí o no? Yo escuché. A mí me gustaría saber qué dice la novia de Tufiño, porque vino aquí, entonces no sé. A Tufiño le gusta la rubia. Tufiño está así, nervioso porque la novia está en el público. ¿Dónde está? No, mentira. ¿Dónde está la novia de Tufiño? No, no está aquí. ¿Qué? Karina. Ay. Porque Tufiño nunca le ha negado que venga a los castings. Esa pregunta es verdad. Amiga, ahí está, Génesis, ahí ven acá, Génesis. Tufiño, eres el Génesis, peor. ¿Cómo estás? Mira, oye, guapísimo. Tú eres la novia de Tufiño, ¿verdad? Sí. ¿No te da celos que Tufiño se le haya ido de bola a Stephanie Camacho? Que me lo diga Stephanie en la cara, sí fue verdad. Ya Stephanie dijo que sí, es verdad. Que sí, sí, ya lo dijo. Stephanie, venga, venga. Dios mío, Fernando. Ahí es decir, Steffi, eso es el divorcio. Steffi, ¿Tufiño se le ha ido de bola, sí o no? A mí una vez me dijo que lástima que tengas no. Dios mío, y santo, también Fernando. Me dijo que había terminado y que tú habías borrado todas sus fotos de Instagram. ¿Hace cuánto tiempo te dijo eso, Tufiño? Cuando exactamente cuando fuimos al Carmen, no, y ahí me dijo que habían terminado. Ya. ¿Qué? Un par de hermanas nomás terminaron. Bueno, si fue en ese tiempo está bien porque él y yo no estábamos. Él podía hacer lo que se le dé la gana. Creo que Tufiño se quedó sin San Valentín. Porque tú sabes que a veces uno termina y puedes regresar. ¿Qué es lo que le pasó a ti con Fernando? Dios mío, el pobre no va a llegar a San Valentín. ¡Ese es mi niño! Igual no me afecta porque fue en un tiempo que él y yo no estábamos. Ya. ¿Es verdad que Tufiño no te deja hacer casting en Combat? La plena, ¿qué te dice Tufiño? No, así me apoya, así me dice que sí, que haga lo que me gusta. A ver. Pero por ahí hemos escuchado que Tufiño como que te dice, no, no puedes venir a los castings. No, nada que ver, él me apoya en todo siempre. Entonces, Tufiño. No has venido a los castings, porque nosotros nos enteramos que tú quieres entrar a Combate. No sé, porque ella no está entrenando para regresar acá a Combate y dar guerra aquí. ¿Alguien de producción? Alguien de producción ha dicho que él dice que sí, y después Tufiño se hace loco. Bueno, y le pide a la producción. Mira, ¿sabes lo que dice Tufiño? Tufiño le dice producción. Yo sí quisiera tener una novia que combate. Por favor, no la cojan porque no quiero que entre. Fernando, en la casa hablamos. Uy, no, Fernando, en la casa. Producción, pero, producción, ¿podemos probar a la novia de Tufiño una semana en Los Naranjas a ver cómo le va, por ejemplo? A ver, buena opción, ¿ah? Buena opción, y también hay que ver cómo... Yañita, ven acá. La producción lo va a considerar. Ven acá. Producción, dígame. Mírela a la novia de Tufiño. Tiene un cuerpazo. Oiga, pero las chicas de combate del equipo... Que pase adelante un ratito, por favor. Laila, lo siento. Las chicas de combate no quieren, mire cómo se ponen. Ellas no quieren. No, me mira. Sin cirugías y sin nada. Carisma, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, mira la noches. A ver, qué gusto, no habíamos tenido la oportunidad de conocer. Tufiño, ¿por qué se esconde? Venga acá. Está nervioso. Tufiño se pone como niño así. Póngase al lado de su novia. ¿Te gustaría, no sé, no sería un poco, no lo pondrías muy nervioso a Tufiño en caso de que tú entres a combate al equipo naranja? Porque ahorita yo lo veo, pero un mar de nervios al pobre. Ay, me deja riquito. Vengo a poner orden con Fernando. Vienes a poner orden.